Cuando la Federación Nacional de Cafeteros cumplió 90 años, ellos hicieron un concurso a nivel departamental, un concurso de canción inédita. Me inspiré en los cafetales, en lo que es la gremiación como tal, la Federación Nacional de Cafeteros. Participé por el municipio de Manaure. Tuvimos mucha colaboración del municipio y quedamos en segundo puesto. La canción alcanzó el segundo puesto. Todo el mundo decía que estaba buena, que era una canción ganadora. Porque la caficultura siempre ha sido la mejor. Estamos organizados en una federación que hoy cumple 90 años llevando café y amor. Tenemos posicionado el café en el exterior, porque el suave colombiano no tiene comparación. Compran los americanos, también lo compra el Japón. En Europa lo prefieren por su aroma y su sabor. Compran los americanos, también lo compra el Japón. En Europa lo prefieren por su aroma y su sabor. Y yo digo con orgullo que soy un caficultor, porque lo llevo en la sangre y dentro del corazón. Porque lo llevo en la sangre y dentro del corazón. Porque lo llevo en la sangre y dentro del corazón. Porque lo llevo en la sangre y dentro del corazón. Caficultor, en el blanco la alegría, ver su cafetal en flor. Siempre vamos de la mano de nuestra federación, llevando paz y armonía para toda la nación. La actividad cafetera, pilar de nuestra nación, impulsa la economía, da empleo al trabajador. En el Cesar se cultiva café de gran calidad, como en la Sierra Nevada, también en el Perijá. En el Cesar se cultiva café de gran calidad, como en la Sierra Nevada, también en el Perijá. Y yo con mucho cariño le compuse esta canción para el gremio cafetero, para la federación, para el gremio cafetero, para la federación, para el gremio cafetero, para la federación,
gremio cafetero para la federación.